Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Или деревом кричит ночная птица, он уже пробрался в дом. Legión, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en esta transmisión especial que es Entre Cuentos y Leyendas 2021. Muy agradecido, pues ya llevamos 3 transmisiones totalmente en vivo de estos especiales. Yo creo que les ha gustado las diferentes dinámicas que hemos tenido y pues hoy no va a ser la diferencia. Hoy vamos a tener una dinámica muy bonita donde ustedes me van a ayudar, van a participar conmigo. La pregunta de siempre, ¿me escuchan bien? ¿Se mira bien? ¿Tenemos algún problema? Por favor, pónganme en el chat. Yo vamos a empezar a leer los comentarios. Griselda Molinares estuvo desde tempranito. Muchísimas gracias por haber estado. Tengo también a Cintia Maldonado, que también estuvo desde temprano. El Fernando, gracias, brother, por estar por acá. Tengo a Frank GJ. Hey, ¿cómo estás, mi hermano? Un gusto de saludarte. Dice, soy muy curioso, mientras que se pase este breve tiempo regresaré, claro que sí, brother, aquí serás bienvenido cuando puedas. Nicole Contreras Matías, hola, buenas, espero un video tuyo, Julio López, Relatos Paranormales, y puedes mandar un saludo, por favor, por supuesto, Nicole, hasta Chile, un abrazo hasta tu bello país. El video subí hoy, si se dan cuenta ahora que hemos tenido los especiales, he subido los videos más temprano los sábados, entonces por favor mírenlos, apóyenlos, me ayudan un montón viéndolos, compartiéndolos. Y si no lo han visto, terminando esta transmisión, háganme el gran favor de irlo a ver. Déjeme ver, dice el Fernando, ya casi, sí, brother, ya estamos acá. Sensei Luna, acá andamos. ¿Qué tal, Luna? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, brother. Amo esa canción, muy buena, es una canción de cuna rusa.
Eso es lo que me pareció más gracioso, de que es una canción de cuna. Pero igual, si gustan, después se las puedo poner para que las puedan usar de tono, como a ustedes les guste. Dice Leonel Moyano, saludos desde Argentina, Leonel, gracias por estar acá. Brian Castell, ¿qué tal, brother? ¿Cómo estás? Eduardo dice, hola, Julio. Saludos desde Totonicapán, un abrazo enorme hasta el departamento de Totonicapán. Gracias, brother, por estar por acá. He vuelto, dice el Fernando, qué bueno, brother, qué bueno que estás por acá. Dice, se oye bien, perfecto, me alegra. Luis Eduardo Dávila, saludos, gusto de verte, gracias Luis, has estado acá constantemente, muchas gracias. Hola desde Perú, dice, jugando con el demonio, ¿qué tal, brother? Un abrazo enorme, no quiero que se me desconecten, tengo una sorpresa. Todos los que están acá, por favor, primero pónganme like y luego, pues esperemos, van a ver lo que va a suceder esta noche. Se va a poner muy, espero muy curiosa la noche. Buenas noches, ya presente en la transmisión, dice Gianni Bucio, mi canal favorito. Qué bueno, gracias, Gianni, por estar acá. Cintia Maldonado ya lleva 2 meses siendo miembro del canal. Ojalá octubre tuviera más sábados. Saludos, señor. Cintia, hoy me estaban preguntando por qué en el video de hoy justamente hay comentarios del día de ayer, si el video se publicó hasta el día de hoy. Y pues, para las personas que no lo saben o tenían esa duda, abajo en el botón donde dice suscrito, hay un botón que dice unirse. Cuando ustedes se unen al canal, tienen unos emojis personalizados. A la par de su nombre aparece un emoji de Julio López. Y adicional, pueden ver los videos un día antes de que yo los publique. Yo corro para tenérselos listos y los pueden ver un día antes de que sea publicado. Pueden ser de los primeros comentarios. Si pueden hacerlo, pues háganlo. La verdad es $2, me parece que es. Pero si no pueden, no se preocupen. Yo siempre, no es que tengan contenido que solo ellos van a ver. Quizás cuando seamos bastantes, de momento no. Entonces, Cintia, muchísimas gracias por ser miembro del canal. Ella vio el video un día antes. Bueno, ha estado viendo videos días antes. Esa canción le pondré a mis hijos, dice Sensei Luna. Pues a ver cómo crecen, brother. Esperemos que bien. Francisco Guzmán Jiménez, pero lo abrevié. Acabo de ver el maniquí sonriente, dice. Muy curioso ese video lo subí el miércoles, si no estoy mal. Muy bueno. Miren, me decían, yo leí un comentario. Yo soy una persona que escucha mucho a ustedes como audiencia, y por ahí alguien me dijo de que yo no escojo bien los videos, que son falsos. Para los que son de huesos negros en el canal, saben de que yo busco los videos más misteriosos, los videos más, ¿qué les digo? Más, los que más me asustan, no los que sean reales, porque no me voy a poner a verificar video por video, ah, bueno, este es real, este es falso. No, yo lo que quiero causar en ustedes es temor, incertidumbre, duda, misterio. Y creo que lo hemos logrado, entonces discúlpenme si alguno del video se me escapa y a ustedes no los impresiona. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Cuando ustedes empezaron a decirme que los videos que yo subía eran videos borrosos grabados con ladrillos, me puse a buscar solo videos que fueran en HD. Y yo creo que lo hemos logrado. Mi canal tiene la mayoría de sus videos bien grabados, no se mueven ni nada, entonces es algo que a mí me enorgullece como tal. Entonces, por si tenían la duda, y ese video del maniquí se mira muy, muy bien. Dice Edgar Chag, buenas noches, ya llegué, bienvenido, brother. Ay, Fénix, estamos listos, perfecto. Melvin Dubón, saludos, Julio Melvin, gusto de tenerte por acá. Perdóname, Julio, no pude estar en tu transmisión del sábado pasado, dice Fernando, no te preocupes, todavía tenemos una transmisión más, que es la del próximo sábado, y la última transmisión que va a ser el domingo 31, que es el meritito día que creo que estamos esperando. Entonces, para que lo anoten en la agenda, próximo sábado y próximo domingo. ¿Por qué no las es 30? Me estarán preguntando. Para los que no saben, para los que son de Guatemala como yo, estoy promocionando un evento en el cual, si ustedes quieren vivir la experiencia de una exploración urbana junto a mí, junto al equipo de Dimensión Paranormal, pueden hacerlo. Ya el flyer está puesto en Instagram, en Facebook. Las personas que quieran llegar, pues solamente se me tienen que mandar un WhatsApp dándome sus datos y van a poder vivir esa experiencia junto a mí, porque yo voy a andar ahí, va a ser por grupos, voy a pasar la noche entera, van a poder pasar la noche completa, digamos, en parte conmigo, con el equipo de Dimensión, van a poder explorar un cementerio de una aldea, ni siquiera es un cementerio grande, es un cementerio de una aldea, poder vivir esa experiencia junto a mí. Entonces, eso va a ser el sábado 30, por eso mismo es que no voy a tener transmisión el sábado, pero yo creo que va a quedar
Bien, bien. Julio, ¿por qué no tenés cerveza? Miren, esta botellita que tengo acá es de vino, no sé si se alcanza a leer. Vino, este me lo regalaron justamente en la aldea donde vamos a tener el evento. La he tratado con cariño, es un vino de membrillo y hoy en la noche pues vamos a tomar vino mientras estamos conversando. Dice, ¿cómo estamos? Dice Fernando, ahí estamos, brother. Muy bien, la verdad, emocionado de lo que tenemos hoy. Como dice el Dross, audiencia de huesos amarillos, correcto, Eduardo. Todos tus videos son buenos, gracias, mi hermano, te agradezco el comentario. Estaba esperando el directo. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Se preguntarán ustedes, pongan atención, lo voy a poner en la parte de abajo. Si ustedes quieren invadir este stream, este directo, lo pueden hacer. Esta noche les voy a dar carta abierta para que ustedes entren a este en vivo y me cuenten sus leyendas, sus anécdotas, cosas paranormales que a ustedes les ha pasado. En un momento les voy a decir, empecemos y vamos a empezar uno por uno. Los que quieran pueden entrar. Platicamos 2 minutos, 3 minutos, porque no sé cuánto vamos a estar. Y pues ustedes aquí me van a contar sus leyendas y anécdotas paranormales. Llevamos 28 likes, somos 32. Yo creo que todavía alguien no ha puesto su like. Por favor, pónganlo. ¿Cuál es la mecánica? En la descripción de este en vivo, aquí abajo, les dejé un enlace a mi WhatsApp. O sea, ni siquiera tienen que agregar mi número. Solamente presionan el enlace, los tira directamente a WhatsApp y me dicen, Julio, yo quiero entrar a tu stream. Yo les mando un enlace que es justamente de StreamYard. Entran, dan permisos y los voy a mandar a una sala de espera. Y poco a poco les voy a estar dando luz verde para que entren y vamos a platicar totalmente en vivo delante del resto de la legión y vamos a platicar de sus experiencias paranormales. ¿Qué les parece la idea? ¿Les gusta? Ya tengo unas personas que ya en un momentito les voy a avisar que pueden entrar y vamos a platicar al respecto. Dice, le vamos a contar, ¿por qué no sé qué? Dice María José. Hola Julio, ya llegué. Bienvenida Laura, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Real o no, lo que importa es el terror y sentir escalofríos. Eso me agrada, correcto Eduardo. Yo agarro los videos que me causan escalofríos de forma personal. Entonces, espero que el contenido que han visto en mis videos les agrade. E incluso les puedo decir de que los videos, el martes, si no estoy mal, voy a estar subiendo una nueva exploración urbana que apenitas anoche fui a grabar. Anoche fuimos a una casa embrujada, que si quieren les platico más o menos. Y pues fuimos a sacar un video que la verdad no tiene desperdicio. Es una casa marcada por la tragedia. No va a ser un video tan largo porque la casa no era tan grande, pero sí tuvimos un par de hallazgos muy buenos. Y esos videos no me pueden decir, es que son falsos. Yo los grabé, así que no hay problema. Tenemos una nueva exploración. Que por favor, cuando la vean, denle like, comenten, compártanlo, porque eso me impulsa a seguir sacando este material, de irme a meter al pueblo de Sacazonapa para grabar. Entonces, por favor, apóyenme en eso. Buenas noches, Julio, dice, vamos a leer, Tachito Random, buenas noches, Julio, saludos, bro, ¿qué tal, brother? ¿Cómo estás? Mario Perán, hola, Julio López, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Empieza a contar historias, Julio, hoy no las cuento yo, mi hermano, hoy no las cuento, yo las voy a escuchar, como a mí me gusta que me cuenten las historias. Si tienes alguna y quieres entrar a este stream, háganlo. Todas las personas que ya tienen enlace, los que ya me escribieron por medio del WhatsApp que está en la descripción, por favor, empiecen a ingresar. Conforme vayan llegando, les voy a estar dando ingreso y vamos a platicar. Si ustedes quieren entrar a este stream, háganlo, por favor. Quiero conocerlos, quiero platicar. Me dicen por ahí, es que me voy a chiviar. No, 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 no tengan pena porque acá se va a ver como que fuera una videollamada. Van a platicar conmigo, no van a ver el chat. Si no quieren que lea el chat, no lo hacemos. Entonces, por favor, entren los que ya estén, los que tengan ya el enlace. Y si alguien quiere el enlace para poder entrar, pídamelo por medio de WhatsApp. El número que está aquí abajo es el mío, el del canal, digamos. Entonces se pueden comunicar directamente conmigo. Dice, dale vuelta a esa botella. Dice, tiene que durar, brother. Es un vino muy, muy especial, muy exclusivo. Tiene que durar. Saludos desde Argentina, me dice Mario Perán. Un saludo hasta tu bello país, mi hermano. Yo tengo una, me avisas cuando me toque. Perfecto, Wolf Cry. Entren, entren ya. Todavía no. Déjenme ver, tengo a alguien en espera. No tengo a nadie en espera. Entren ya los que tengan el enlace y los que no quieran, los que quieran el enlace, pídanmelos vía WhatsApp y yo con mucho gusto se lo estoy mandando. Te helará la sangre, dice. Correcto. Saludos desde California, dice Sonia Val. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Leonel Álvarez, saludos, Julio. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Tu primer semana como miembro del canal. Espero hayas disfrutado los videos un día antes, como lo hemos venido haciendo. Y ahora de las ánimas, Julito Sama. Ya viene Julito. ¿Qué tal, Julio Sama? ¿Cómo estás? Si tenés tu historia, entrate al en vivo también. Ahí te mando yo el enlace vía WhatsApp.
Dice, ¿por qué no se creó que anda de? ¿Por qué no se creó que anda de? No entendí. Saludos a todos, dice, y Larry Morgan, ¿qué onda, bro? Buena nota. Permítame. Listo, ya la primera persona ya me está escribiendo por acá. Pueden escribirme sus comentarios ya vía chat o vía WhatsApp, no hay ningún problema. Habemos 28 conectados, llevamos 32 likes, podemos llegar a más. Dice, yo creo que ahí leímos todo el chat. Pues como les decía, el día de ayer, saludos de José Muñiz, dice Muñoz o Muñiz, tu usuario dice Muñoz. Un saludo, brother, gracias por estar por acá. Gracias por estar acá, mi hermano, como les comentaba, el día de ayer, pues sí nos llamaron diciendo que había una casa donde pues sucedían cosas muy, muy, muy extrañas. Por eso es que la fuimos a investigar con todo el equipo, lector de campos electromagnéticos, linternas. Pasamos medianoche dentro de la casa. Por decirles, la casa incluso tenía cruces hechas por todos lados, tenía rosarios colgando en diferentes lugares, porque la casa está muy cargada espiritualmente hablando. Por eso mismo es que ya tengo el videito, digamos, ya grabado y calculo que para el martes ya lo tengo. Si lo edito mañana, ya lo tengo para el martes y no se preocupen que jueves tienen un nuevo video y luego tienen otro el sábado. Ustedes saben que en este canal no me gusta que tengan un solo video semanal. De repente, pues así va a ser, pero de momento van a ser 3 videos semanales los que van a estar viendo. Permítanme. Permítame, todavía no tengo. No se me ha conectado ninguno todavía los que le pasé el enlace. Dice, saludos, dice, no, aquí dice, Eduardo, vaya. Esto va a estar interesante. Eso es lo que espero, brother. He tratado de cambiar la dinámica para que no sea lo mismo todos los videos. Y si les gusta, pues vamos a seguirlos haciendo. Tengo otra sorpresa para el próximo sábado y para el último, pues una sorpresa más. Entonces, espero estén disfrutando estas transmisiones. Dice Mundo Paranormal, Ellen presente. Qué bueno, Ellen, que estás por acá. ¿Conoces a Drac Spartan? Si lo conoces, ¿qué opinas de sus directos que cuentan sus anécdotas? Fíjate que no lo conozco, pero lo vamos a apuntar y lo vamos a buscar. Dark Spartan, es que sí, en realidad somos muchos creadores de contenido. Yo tengo un par de anécdotas que he ido acarreando en los últimos meses por las mismas exploraciones que he estado realizando. Y pues algún día, si nos juntamos, si quieren, el día 30, que yo voy a estar en Antigua, podemos platicar de ello. Legión, quiero que pues le den la bienvenida a mi primera invitada de la noche. La verdad, yo sé que es muy difícil estar en un stream por el hecho de que pues, les da pena, qué sé yo, pero bueno, si está aquí es porque en realidad tiene una gran historia, es una seguidora del canal que pues no dudó en estar acá conmigo y pues por favor saluden a la señorita Marta. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas noches. Marta, solo que tu micrófono no está activo. Ahí puedes ver las opciones. Todavía no está activo. Ahí estamos. No, hoy sí. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto de saludarte. Perdón, no escuché. Gusto de saludarte, Marta. Ahora sí me escuchas. Hola. Un poquito nerviosa. ¿Por qué nerviosa? Porque tú no estás viendo el chat, tú estás viéndome solo a mí como que fuera una llamada de WhatsApp o Google Meet. Bueno, eso sí. Entonces, no te, es como que lo estás platicando conmigo. Entonces, Marta, les voy a comentar para los que no saben, ella es una seguidora que vio el especial de Cuentos y Leyendas desde el año pasado e incluso la última transmisión que yo regalé tazas, vasos, regalé una muñeca Mi a Adela. Tú te llevaste una taza, correcto. taza. Sí, pasamos la taza. ¿Todavía Vamos la a tienes? desechar. ¿Todavía la tienes? Ah, ok. Cuéntanos, Martita, cuéntame tu experiencia paranormal esta noche. Ay, para empezar, aquí está mi taza. Está llena de dinero. Ahí que la mire todo el mundo que sí, yo cumplo cuando digo que voy a regalar. Y te la di en persona, ¿verdad? Nos conocimos, platicamos un rato, ya andaba corriendo, pero Sí. sí, platicamos un momentito.
Sí, fue cuando fuimos a dar una vuelta a Guatemala, pues entonces aproveché y dije, ¿será que no sabía si en serio me ibas a contestar? Pero igual, ya tenemos nuestra taza. Y ahí la guardamos, ahí tenemos todo nuestro dinero. Ahí meten las fichitas. Sí. Ahí se les ha de multiplicar, estoy seguro. Es una taza mágica. Exacto, es mi taza mágica, cabal. Pues contanos, Marta, yo creo que el chat quiere conocer tu leyenda. Contanos más o menos cuál es tu anécdota paranormal esta noche. Oh, pues mi anécdota. De chiquita yo vivía en una casa que era un poco peculiar. Nos pasamos a vivir a esa casa. Yo soy de Puerto Barrios, esa casa quedaba en la 11 calle. Y pues se escuchaban algunas cosas, pero igual no poníamos mucha atención. La casa era de madera. Entonces, algunas veces en la noche se escuchaba, en el piso se escuchaban pasitos y para bajar había una gradita que siempre decía tac, tac, cuando uno bajaba. Y se escuchaba en la noche los pasitos de niño pequeño y después el tac, tac. Pero bueno, eso no le afectaba a uno. O sea, nosotros solo lo escuchábamos. Y así. Pero poco a poco se fueron andando las cosas así como en, que fueron subiendo. Y bueno, hubieron bastantes, bastantes cosas en esa casa, pero una de ellas, bueno, que me afectó a mí personalmente, yo no sé, algunas personas dicen que era el sombrerón, algo así, porque yo siempre he tenido el pelo largo. En mi casa, en medio de las dos camas, siempre, bueno, yo no me había dado cuenta, mi hermana se dio cuenta. Cuando regresó ella, el cuarto estaba cerrado y en medio de las dos camas había una carta de un papel color como café y el papel apestaba y eso era lo extraño. Y ahí me citaban para que yo fuera atrás de mi casa. Atrás de mi casa era un terreno así como baldío bien feo y había como una especie de, nosotros le decíamos el pozo, pero era un hoyo donde a veces los animales se iban como a suicidar, siempre se tiraban ahí y se mataban en ese hoyo, por eso nosotros teníamos cercado. De noche no íbamos ahí, ninguno soportaba vivir ahí y cerrábamos las ventanas para que nadie viera para ese lado porque en serio daba miedo ese lado. Cuando Y tú me dices nos daba, ¿a quiénes nos daba? O sea, ¿a ti? ¿A quiénes más? ¿Tus hermanos, tus primos, tus papás? a mis hermanos y hasta mi papá. Siempre cerraban la ventana que daba a la parte de atrás en la noche. De hecho, una de las cosas que yo más recuerdo, y yo vi la película Insidious, parecerá mentira, pero donde hay un como demonio con los ojos bien horribles. Cuando una vez, como mi casa era de madera, quedaban unas como hoyitos. Y yo estaba cocinando y en uno de esos hoyitos se vieron esos ojos y eran similares, eran unos ojos horribles y me quedé helada. Yo no sé qué era, pero yo me quedé helada y no me podía ni mover. Desde esa vez yo ya no miraba para nada de noche para ese lado. No sé, es que yo nunca he visto y yo he querido saber de lugares así embrujados para ver si vuelvo a ver algo similar, porque yo no sé si era mi imaginación o qué era, pero ¿Este lugar donde tú vivías ya nunca más lo volviste a visitar? no he querido ir. No, Lo pero ¿no te han contado nada que sucede ahí o siguió pasando o algo al respecto? Cuando nosotros nos fuimos, botaron esa casa. Entonces una familia alquiló esa casa y los hermanos que alquilaron esa casa se mataron. Eso fue lo último que supe, que alguien se había, un hermano había matado a otro hermano. Ah, fue un enfrentamiento entre hermanos dentro de la casa. La Dentro de la casa casa. no era suya, era como alquilada, me Era imagino. alquilada y la alquilaban súper barato. Era una gran casa de madera y era súper barato, nos alquilaban. Pero esa casa, o sea, tenía que estar uno pendiente porque las puertas se abrían. A veces estábamos durmiendo y las puertas estaban abiertas de par en par. Y bueno,
con respecto a lo de las cartas que estaba diciendo, apareció esa carta. Mi hermana solamente se quedó esperando a ver cuál era mi reacción, si es que yo tenía un novio y yo me citaba con alguien atrás de la casa o algo así, y pues yo no sabía nada. Y luego ella me lo enseñó, yo lo agarré como un chiste, pero al rato volví a aparecer otra carta, y volví a aparecer otra carta, y nosotros vigilábamos para ver si alguien metía esas cartas, y no le decíamos a nadie, solo lo sabíamos con mi hermana. Pero una vez, mi hermana, o sea, ya era como un, como una amenaza, que o yo iba o yo iba. Entonces vinimos y le dijimos a mi mamá y a mi papá. Mi mamá decía de que esa no era algo normal, de que aparecieran las cartas. Para mi papá era, voy a ir al Ministerio Público a ver quién es que se está metiendo a mi casa. Y la cosa es que mi mamá dijo, oremos, y se pusieron a rezar y todo eso, y me mandaron a la iglesia, porque yo casi no iba. Y me mandaron para la iglesia, y la cosa es que esas cartas no volvieron a aparecer. No entiendo por qué, pero desaparecieron. No se pudieron llevar al Ministerio Público. Y, no, no fue. ¿Y esas las guardaron, las tiraron, las quemaron? Las tenía mi mamá y mi papá, porque iban a ir al Ministerio Público, porque esas cartas eran muy explícitas y sabían todo lo que yo hacía. Hoy hiciste tal cosa en el colegio, hoy hiciste tal cosa en la calle, era como un acosador. Entiendo. Pero no aparecieron, y eso fue una de las cosas rarísimas de esa casa. Y uno pasaba vigilando por donde alguien se metía a poner las cartas en medio. Entonces, es una de las cosas más raras, porque algo tangible y en serio, el papel de esas cartas apestaba, era de un, y el papel era como café, y apestaba, era raro. Entonces, esa fue una de las cosas que yo recuerdo que me afectó a mí. Mira, ahora una otra pregunta. El problema ahí era la casa, o sea, ustedes se mudaron y eso ya no volvió a pasar. No, las cosas siguieron pasando. Las cosas, o sea, cuando te cambiaste, las cosas siguieron sucediendo. Las cosas siempre seguían pasando. Nosotros íbamos a la iglesia y las cosas seguían pasando. De hecho, yo fui una de las que la semana pasada puso de que habían hecho una cosa con ruda. Lo hicieron en mi casa, eso fue en mi casa, porque querían saber qué era lo que estaba causando tanta cosa. Entonces llevaron a una, el comprador de mi papá llevó a una persona. Y yo solo me acuerdo que nos sacaron a los niños y entraron ellos y se miraba salir humo de la casa y echar un montón de ruda en el suelo y así. Cuenta mi papá de que la persona que hizo, no sé, espiritismo, no sé qué cosa, le dijo que le hicieran preguntas. Hicieron dos preguntas. Mi papá preguntó qué iba a jugar, en qué número iba a jugar. Y cabal, atinó. Y al compadre de mi papá le dijeron que nunca lo iban a encontrar. Bueno, y así pasó, o sea, nunca lo iban a encontrar. El compadre de mi papá lo secuestraron y a ese señor nunca lo encontraron. Entonces, es una otra de las cosas que nosotros dijimos, chica, qué raro. O sea, como un espíritu, o sea. Ah, y en esa sesión espiritista, lo que estaba ahí decía ser un niño. Y otra cosa que decía es que era un niño y mencionaba algo sobre una hamaca, como que había muerto en una hamaca o que lo habían matado en una hamaca, pero mencionaba una hamaca y ser un niño. Y nosotros nos quedamos así que como un ente sabía cosas del futuro. Correcto. Entonces, siempre nos pusimos a pensar cómo sabía de que en serio el compadre de mi papá nunca lo iban a encontrar. O sea, él siendo adivino, en realidad sí logró saber lo que iba a pasar. O sea, no es como los adivinos que solo te dicen, se mira algo positivo en tu futuro, pero en realidad no te dicen nada. Este sí lo dijo así muy puntualmente. ¿A eso te refieres tú? No, lo que hicieron es que le hicieron preguntas a el fantasma de la casa.
para ver si él sabía cosas o algo así. Pero dicen de que eso fue lo que dijo y el señor, pues realmente hasta el sol de hoy no. Solo supimos de que lo habían secuestrado y no apareció. Nunca apareció. ¿Eso en qué año fue, Marta? Sí, acá. ¿Como en los 80? Yo era niña. Ah, sí, sí, sí. Ya fue hace años, digamos. Y ahorita, en tu vida de adulta, ya que tu familia, a tu hijo, que fue el que conocí también, ¿ustedes ahorita de grandes no les ha sucedido nada? ¿De grandes? Pues yo he sentido siempre como una atracción de saber, siempre como la curiosidad de, ¿será que yo lo imaginé o qué? Pero no sé, es que todo era tan bizarro y nosotros nos habíamos acostumbrado tanto a eso que cuando escucho que o que se abre una puerta o algo así, nosotros siempre bromeamos y mi hijo me dice, no, no lo digas, cuando se abre una puerta yo siempre digo, pase adelante, no lo hagas, me dice, porque, o sea, nosotros ya nos habíamos acostumbrado a eso de que se nos abrieran y se nos cerraran la puerta, depende del humor que tuviera la cosa ahí en casa, pero, o sea, en ese sentido nosotros no sentíamos miedo, yo no, si hubiera tenido una cámara en ese tiempo. Claro, no, sí, fíjate que eso mismo es lo que a mí me motivó a hacer las exploraciones, porque no es lo mismo analizar videos, que es lo que regularmente yo hago en el canal, que ya yo ir a buscar los eventos. Cuando yo te conocí el año pasado, yo ni me imaginaba que iba a andar metido en cementerios, tenía la idea, incluso te lo comenté. Sí. Pero hasta ahora... ya lo estoy haciendo de lleno. No me siento un investigador de lo paranormal, porque en realidad no lo soy, sería muy, muy tonto de mi parte hacerlo, pero por lo menos ya andamos así. Martita, muchísimas gracias, créemelo de que es bien misterioso lo que me cuentas, porque fíjate que lo que tú me cuentas, mi abuela me lo contó, porque a ella también la persiguió el sombrerón, pero a ella la esperaba y decían que por mi pelo largo. Incluso fíjate que mi abuela la esperaba justamente en el camino que ella iba a pasar. Ella no avisaba por dónde llegaba a su pueblo. Ella era de una aldea que se llamaba Santo Domingo Los Ocotes, que es por el Progreso, o hasta Toya. Y justamente, pues también el sombrerón la persiguió. Ella me lo ha contado, incluso la grabación la tengo en el canal, por si alguien la quiere escuchar. Yo creo que el video se llama Perseguida por el Sombrerón, y ella misma narra lo que vivió. Y llegó al punto que tuvieron que meterla a un convento y raparla. O sea, para que la dejara en paz. Sí, tiene que cortarse mal pelo. Acá, y le cortaron el pelo. La confirmación. Correcto, hizo la confirmación, la tuvieron que dejar en el convento, e incluso la virgen que está ahí en esa aldea tiene el pelo de mi abuela. O sea, por decirte de lo que tuvieron que llegar al extremo, pues para evitar que esta entidad o este espíritu llamado sombrerón la persiguiera. Me alegra un montón que no haya sido tu caso, que no sea así tan puntual. Tú me decías que tenías muchas historias para contarte, de repente cuando vuelvas a viajar nos juntamos y platicamos. Tengo evento el 30, lástima que estás muy lejos, si no pues nos juntamos a platicar de leyendas, que es lo que voy a hacer con la gente que llegue al evento del sábado justamente. Pues esperamos tal vez acompañar, pero sí estamos lejos. Martita, un abrazo, saludos a tu familia, viste, gracias por haberte pasado por el canal. La verdad, muy intrigante tu historia, la verdad sí da miedo. Y como tú dices, eso te llevó a tener el temple que tienes ahora, que cuando pasa algo en tu casa, tú en lugar de asustarte, pues lo comentas o haces un chiste al respecto. Sí, es que era demasiado que solamente, y todos los niños del barrio sabían cómo era esa casa. De hecho, era una casa que nos la alquilaban, creo que por 200, que es enorme. Y a veces ni le cobraban a mi papá porque era como una ganga vivir. La casa que yo fui ayer tiene lo mismo, que la alquilan súper barata. Es una casa, o sea, te digo, tiene plantillo y todo, o sea, la casa está bien. Y la alquilan creo que en 600, porque la gente llega y a los meses, no, mire, ya me voy. Porque les pasan muchas cosas en esa casa. Entonces yo creo que fue justamente lo que te pasó a ti también, que viviste en una casa muy marcada también, en este caso. Así es. No, y es que pasaban un montón de cosas que uno no se esperaba. Unas cosas
no solo que se movieran, sino tangibles. Eso es lo que yo decía, ¿cómo es posible algo así? Otra cosa que pasó fue, aparecieron los pañales de mi hermano lavados. O sea, ¿cómo podía pasar algo así? Y aparecían tendidos en la parte de atrás de la casa. Siempre todo era y llevaba a la parte de atrás de la casa, que es donde estaba ese pozo donde se iban a suicidar los perros y los pollos y todo. Era como un hoyo o algo así. No te lo decías el pozo. Fíjate que cuando yo he ido a lugares donde hay ríos, siempre alrededor pasan cosas y dicen que porque el agua es vida. Entonces eso atrae mucho energías, ya sean positivas y negativas. ¿Qué pudo haber sido tu caso? Había un pozo ahí, sucedían cosas. Sí, porque eso es lo que había. Y atrás de mi casa lo que había era un pozo. Era un terreno baldío con un pozo. Ah, podría haber sido ese caso. Martita, tengo otro invitado ahí en espera. Muchas gracias por haber estado aquí. Un abrazo enorme. Un beso, quédate en el stream, si querés, ahí en el chat participando. Vas a ver que las historias se van a poner muy, muy buenas esta noche. Ok, gracias. Un abrazo y tal vez tenga premios en la próxima, entonces. Me voy a ganar otra taza para la buena suerte. Un gusto, platicamos. Adiós. Adiós. Señores, si alguien quiere entrar al en vivo, ya saben la dinámica, pueden estar acá. Ahorita tengo a una persona más en espera, pero también un joven llamado Fernando, que también lo han visto en el chat, ya me mandó su historia. Él no quiere aparecer, pero me mandó su leyenda. Entonces, en un momento la voy a estar leyendo también. Pueden mandármelo, si se vale, no hay ningún problema. Voy a leer, antes de pasar con mi siguiente invitado, vamos a leer un poco el chat. El Fernando dice, las historias que cuentan y los videos que hacen me hacen recordar mucho a mi abuela. Me contaba historias paranormales. Eso es lo que yo quiero rescatar, es ese amor a las leyendas, a las cosas paranormales. Señores, si ustedes pueden contar esas historias tal y como Martita lo acaba de hacer, háganlo, cuéntenlos, asustemos a los vecinos, a los niños, para que ellos puedan vivir este mundillo tan bonito que es el mundo paranormal. Los top de Mosh, presente Mosh, gracias por estar aquí presente. Tengo una donación, ya la perdí, esta donación de Cintia Maldonado, nunca he tenido una experiencia paranormal, ojalá que los que participen, estoy ansioso de escucharla. Gracias Cintia, te agradezco por esos 50 pesos mexicanos que das, eso ayuda un montón al canal. Bran Castell, ¿cómo estás? Ya leí tus emojis. Saludos, Marta, desde Perú, dice. Martita, te están saludando desde Perú, dice, jugando con el demonio. Brother, ese tu nombre está bien curioso. ¿Tenés historias? Yo quiero escucharlas. Quiero esa taza, dice Bran Castell. Vamos a ver qué vamos a dar. No sé si tazas, pero déjeme ver qué dinámica podemos hacer. 45 likes, 25 personas que no han dado like al en vivo, por favor, háganlo. Excelente transmisión, dice Melvin Dubón. Melvin, si quieres entrar, ya tienes el enlace, me lo puedes mandar y en un momento solo termino acá con mi siguiente invitado y pasamos con tu caso. Pide el enlace y así podrás conectarte, dice Fernando. Ya me la mandó Fernando. Hola, Julio, un saludo desde Bogotá, Colombia. Me dice un saludo hasta tu bello país, brother. María José me puso una cara con monóculo. Fernando, qué mal, dice. Buenas noches, dice Dani Marín. ¿Qué tal, Dani Marín? ¿Cómo estás? Solo hablarás con Julio, tranquilo. Claro, yo no como, no hay problema. Vamos a pasar a mi siguiente invitado. Es una persona que también tiene muchas leyendas que contarme. Ya es un amigo, es un viejo conocido del canal. Es una persona que ya ha aparecido en mis videos, yo creo que tanto de vlogs como en vivo, porque él conoce mucho este mundo de lo paranormal y por eso sus historias no tienen desperdicio. Señores, yo quiero que le den la bienvenida a mi queridísimo Jonathan Luna. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Hola, hola. Pues aquí. ¿Estás preparado? Toda la utilería. Ah, la utilería aquí, mira. Como vos sabrás, mi sueño siempre ha sido, y lo digo acá, tener algo embrujado, y qué mejor que esperar que estos peluches tengan algún movimiento. Y entonces, pues a ver qué pasa, a ver qué sucede, pero no podía faltar nuestro queridísimo amigo Jack Skellington en su fecha. Jack Skellington, correcto. Esa es la única película que puedes ver en Navidad y en Halloween que funciona en ambos propósitos, ¿verdad? Sí, ese es lo más bonito, o sea, para mí la Navidad me encanta. Obviamente yo no sé si seas fan del ponche de leche, más si tiene toquecito, pero definitivamente. No, o sea, no es que no me guste, simplemente que la vez pasada como que tomé demasiado. Entonces como que me empalagó mucho y tengo el sabor todavía, pero no descarto sí. Que si vos quieres invitarme a una taza con piquete, yo
mucho gusto me la puedo echar. Bueno, bueno. Jonathan, contanos, ¿qué tenés para contarnos esta noche de entre todas tus leyendas? Ah, pues, ¿qué te diré? Yo creo que siempre primero, te quiero decir, te había dicho que yo te tenía un regalo, mi bro, porque quiero que lo tengas ahí, este fantasmita que definitivamente... Muchísimas gracias, bro. Ya vamos a, lo vamos a recoger, ¿oíste? Definitivo, definitivo. Pues, más que todo, ¿qué leyendas te podría decir que la que más me marcó para mí fue la del Museo del Ferrocarril? Yo creo que le he contado varias veces, pero algo que no he contado y tal vez se me ha pasado es que yo tuve, obviamente creo que todos tenemos aquí nuestras leyendas sobre expediciones, todos hemos tenido aquí la gana de ser investigadores paranormales. Como siempre le he dicho, un buen investigador se divide entre lo que puede ser el morbo y entre lo que puede ser el conocimiento para respetar. Obviamente cuando uno investiga al lugar que entre, tiene que tener respeto. Inclusive es bueno decir una frase: con todo respeto, venimos para acá. Algo que me gustó uno de tus videos, fíjate, que yo vi, pues que cuando entraron a un lugar, no me acuerdo, fue una casa embrujada en el bosque, me acuerdo yo, creo que hablamos mucho de eso al día siguiente que me contaste. Vi algo en el video muy bueno, que fue el respeto que tenían cuando se querían comunicar con los entes, ¿no? Y eso es algo muy importante. Pues la leyenda... Fíjate, Luna, de que... lo que siempre me han dicho las personas que sí hacen esto de lleno, porque yo te soy franco, yo no me siento investigador de lo paranormal, yo soy más un explorador urbano, llamémoslo así, pero me decían que a donde vayas con respeto, te van a tratar con respeto. Entonces, sí. A donde vayas, siempre hay que pedir permiso al entrar y pues dar las gracias cuando te retiras para que nada malo te pase, por decirlo así. Eso es algo muy bueno, lo has dicho. Cabal, de hecho lo has dicho, no solo, mira, puede que haya gente que no crea en ello, puede haber gente que lo crea, pero siempre he dicho, la educación hace al ser humano, y pues, aunque sean los fantasmas, hay que tenerle respeto, ¿no? Hasta pedirles con permiso, o sea, siento que la educación es muy importante, y pues, fíjate, es muy interesante, porque mi historia vendría más que todo, y le mando saludos aquí a mi cuate, a mi brother, Víctor Arriaza, que fue con quien fuimos hace años, ¿no? Fuimos al Museo de Ferrocarril, pues puedo decir que esa vez fueron muy, muy, muy amables los del museo, nos dejaron como que investigar un poco, así, de hecho, ese día... Sí, Johnny, disculpa que te interrumpa. El Museo del Ferrocarril, para los que no saben, es un lugar aquí en Guatemala, porque aquí en Guatemala ya no hay ferrocarriles, aquí ya el tren ya no existe como tal. Entonces, el gobierno de Guatemala agarró todos los trenes antiguos y los fue a meter a diferentes terminales, por decirlo así, y los volvió museo. Está el Museo de Ferrocarril de la capital de la ciudad de Guatemala, está el de Zacapa, está el de Tanuleu, y justamente se puede decir que los más representativos están en la capital, que es a donde vos te fuiste a meter, ¿correcto? Exactamente, a ese mismo. El que está por la Plaza Barrios, ¿es verdad? Sí. Correcto. A la Plaza Barrios. Pues, fíjate que algo que yo me puse a pensar hoy, y cabal, cuando hablamos por WhatsApp, me dijiste algo que me hizo como que tener una regresión de ese momento, de ese evento, es que en el momento que fuimos a investigar, o pseudo-investigar, porque realmente yo, como lo digo, nos llamamos a veces investigadores paranormales, pero realmente, ¿qué es un investigador? O sea... Creo que seríamos exploradores urbanos, realmente que queremos conseguir un tema o algo importante, ¿no? Conseguir, como dirían, la aguja en el pajar. Y algo que yo me di cuenta es que esa vez nos agotamos demasiado rápido. No había pasado ni siquiera 20 minutos. Vos sabes que yo soy atleta de alto rendimiento y hasta mi cuate me lo dijo, mira, vos sos atleta de alto rendimiento. Yo acepto estar cansado, pero ¿por qué vos estás agotado también? Y eso me hizo pensar... Pues más que todo nos metimos a un vagón que, como le he contado, era el vagón que trasladaba o transportaba cadáveres. Habían dos situaciones. Una, que la persona falleciera en un lugar lejano y entonces el ferrocarril se encargaba de transferir el cuerpo, el cadáver. La otra, la más catastrófica, que era muy común que alguien se suicidara en las vías del tren, que antes era muy común que pasara eso. Y pues ellos paraban el tren, daban aviso, trasladaban lo que podían de las partes humanas que estaban ahí, y en ese vagón había un lugarcito donde limpiaban a los cuerpos. Yo obviamente tengo y muchas veces comparto esa fotografía en mis redes, que es cuando yo me tomé una foto, pusieron un tipo de luz verde, como
violeta, pero color verde, y se puede ver que entre la foto yo estoy así, y aquí en esta parte aparece como un cráneo, como una calavera, uh-huh. Lo más irónico. Incluso el gerente del lugar, el gerente del museo, en ese entonces me dijo, mira, porque fue tan instantáneo, tomamos la foto y dijimos, miremos qué pasa, o sea, queríamos, sentíamos algo, y cabal vimos eso, y el gerente dice, mira, esto y esto pasaba ahí, no me extraña que eso suceda. Incluso me dijo que muchas personas que llegaban a visitar al museo les evitaban pasarlas a ese vagón porque se cansaban, se mareaban y fue lo que yo sentí. Bueno, éramos 3 personas y nos sentimos así. Inclusive el gerente nunca se metió con nosotros, dijo, miren, los dejo en este vagón, sé que este vagón les va a interesar. Y fue donde pues capturamos esa fotografía. Algo muy interesante es que posiblemente esas energías absorben tu energía si existen. O sea, podemos decir si existen porque no les puedo decir si existen fantasmas. Pero lo más interesante es que nos sentimos muy agotados. Ahí pues admitimos de que hay posibilidades que si hay un plano astral, si hay un plano paranormal, posiblemente las energías como son energías, o sea, un fantasma está hecho de ectoplasma, pero eso tiene que tener una energía transformada, una energía para poder transmitir, hasta para mover las cosas, así como cuando vemos los poltergeist. Uh-huh. Yo digo, son energías, tienen que tener cierta fuerza, pero ¿cómo la van a capturar? Bueno, algo que yo pongo como hipótesis es que jalan energía hasta de las mismas personas. Y no me extraña que en los lugares embrujados hasta las personas tengan, y creo que es muy común, todo, como digo, es como una enfermedad. Todo tiene síntomas, hasta las casas embrujadas lo tienen y son bien notorios. La gente empieza a tener malestar de humor, se ponen cabizbajos, se enferman demasiado. Y pues obviamente creo que algo muy importante es tomar en cuenta que si hay energías que son como parásitos astrales, yo les podría llamar también a los fantasmas como parásitos astrales, ya que absorben la energía, ¿no? Correcto. O sea, sí, sí, yo considero energía, ¿a eso te referís? Sí, o sea que posiblemente tu energía sea absorbida, que sea como que absorban tu energía para poder también tener ellos energía. Yo siempre he dicho dos cosas. Para ellos está la energía eléctrica, así como cuando roba la energía de la luz o de repente estás grabando, estás con tu linterna y ¡pum!, se va la luz, ¿no? Y de la nada. A base de eso es que vos asumís, o sea, tu persona asume de que sí había algo ahí, por eso mismo. Ahora te voy a comentar yo algo y para las personas que están acá. Me ha pasado a mí personalmente cuando voy a transmitir o a hacer una investigación, yo antes de salir de mi casa cargo mi cámara. Mi cámara tiene 4,000 miliamperios hora, no es poco, en realidad tiene bastante. Para los que son hablados del tema sabrán, 4,000 miliamperios hora es suficiente, digamos. Mis celulares que van... Estás equipado. Correcto, full cargados. Adicional, pues, las personas que me acompañan llevan todos los aparatos cargados. Y cuando una casa está muy cargada o sentimos que está muy cargada, los aparatos se nos descargan extraordinariamente rápido. O sea, sí me ha pasado incluso en la casa, en la mansión, donde fui a hacerlo, creo que fue la semana antepasada que subí ese video, la cámara estaba bien de batería. Cuando tuve el primer ataque ahí en ese lugar, la cámara se me descargó espantosamente rápido. O sea, pasó de tener 4 balas a tener una y a palpitar la batería. Y esa parte la subiste, creo que la vi. Yo recuerdo que vi una parte donde, no sé quién, si fue a vos, que se les descargó, hasta estabas con el equipo y hablaron, mira, qué raro que se descargó. O sea, esa parte hasta yo dije, no, ahí hay algo. Y sabes que lo más irónico, yo me acuerdo que en ese video alguien escuchó algo, así como que, miren, muchacha, escuché algo. Y no sé quién fue que dijo que sentía escalofríos. En ese, después de que vos dijiste que se te descargó, uh-huh. ese aparato, ahora que lo decís, me acuerdo en ese video, definitivamente qué buen video, porque sí. Se me descargó. Y no es la primera vez que me pasa, me ha pasado de que estoy en un lugar donde supuestamente no pasa nada. Por decirte, una exploración como la de anoche, fue un lugar que sí tiene movimiento, pero no sentimos que fuera una energía negativa y la cámara no se me descargó. Y grabé y tomé fotografías. Quienes usan los aparatos estos saben que el flash descarga la cámara extraordinariamente rápido, pero no se me descargó. Pero ahí entra otro aparato que nosotros utilizamos, que como bien lo decís, nosotros estamos hechos de energía y estos entes necesitan energía, entonces nosotros utilizamos lectores de campos electromagnéticos, que es así como este que tengo acá, lo vamos a encender para que lo puedan ver,
Este mide campos electromagnéticos. Yo quiero hacer preguntas. En el ambiente, y cuando hay veces de que andamos en lugares donde no hay energía eléctrica para nada, y este se me activa. Y cuando se activa, algo pasa. O sea, eso es de cajón. O sea, cuando este se activa es porque algo va a pasar. E incluso en esta misma casa que la mansión donde fuimos a recorrerla, nosotros estábamos grabando con Wendy La Pixi, que es mi productora, por decirlo así, que es la que anda con la cámara, la linterna, y yo soy el que está frente a la cámara. Un chavo que andaba con nosotros salió corriendo de una habitación y dijo, alguien pasó corriendo atrás mía. Así, alguien pasó corriendo atrás mía. Entonces yo le dije, vamos, vamos. Agarramos la cámara y la linterna, nos metimos y esto se puso como loco. Así te digo, o sea, yo no lo vi. Yo lo vi. O sea, el aparato comenzó a... Ajá. Lo vi en la grabación. O sea, yo en el momentito no iba así, sino yo iba viendo mi camino. Ya en la grabación me pude dar cuenta que este aparato nos avisó que sí había algo ahí. Y entonces estaba el aparato como loco y llegó un punto en que le dije, oh, con buenas noches, ¿cómo está? No venimos a hacer daño. Cuando yo le dije que no íbamos a hacer daño, se apagó. Así, mágicamente, se apagó. Entonces, como que lo que sea que haya estado ahí, se dio cuenta que nosotros no íbamos con malas intenciones, pero sí, esto lo de la energía es muy cierto, que se nos descargan los aparatos extraordinariamente rápido. Me pasa con mi cámara, incluso he tenido que cambiar mis tomas de la cámara al teléfono, que es una cosa que yo detesto hacer porque los teléfonos no graban bien con la calidad y el audio que a mí me gustaría, pero me ha tocado hacerlo porque se nos descarga. O sea, como bien lo decís vos, son cosas que me han pasado a mí, te digo yo, que sí me ponen en qué pensar de que por qué fregados me pasó eso. Hay casos, en los cementerios no se me descarga tan rápido. Así te digo, en los cementerios no se me descarga rápido. Pero cuando voy a casas, cuando voy a terrenos que supuestamente están embrujados, esa cosa vuela, se me descarga extraordinariamente rápido. Y lo que me decís, eso es para todos los que quieran hacer esto, que es una exploración urbana. Hay que estar preparado físicamente. Mental y física, definitivo. Los tres pilares. ¿Por qué? Porque sí hay cansancio. O sea, sí te cansas. Cuando hay algo, definitivamente te cansas. Y si tenés una mala situación física, es peor. Que me siento mareado, que voy a vomitar, que me duele la cabeza. Es porque, primero, se te está agotando la energía. Y segundo, como estás físicamente, no estás preparado, pues... te suceden ese tipo de cosas. Cabal. Fíjate que algo que yo me he dado cuenta es que la gente que no se ha preparado, que está en su primera expedición urbana, por decirlo así, les pasa de que o le duele la cabeza o sienten mareos. Como te digo, si se pudiera hacer un análisis teórico de lo que podría ser los fantasmas, por decirlo así, creo que entran varios síntomas que son repetitivos, porque así como vos me contás, o sea, es casi lo que pasa en varias expediciones, que las luces en estos aparatos, que el cansancio de la energía, pues yo creo que lo bonito de estar haciendo esto es que quien quita y a futuro estamos logrando hacer un estudio científico más fuerte para contactarnos realmente si existe algo más allá de la muerte, que creo que es todo investigador, eso es lo que busca, saber qué va a pasar, ¿va? Porque obviamente es como cuando queremos ir a algún lugar y sabemos a dónde vamos, pero cuando no sabemos a dónde vamos, nos queda esa curiosidad, ese gusanito de la curiosidad. Existe un más allá, como si hay algo más allá después de la muerte. Yo creo que ese es el fin de todo investigador paranormal. Yo en mi caso, yo empecé con esto primero por duda. Yo creo que mi primer exploración urbana como tal fue en el cementerio, pero fue de día. O sea, fue exploración urbana, fue una urbex, no fue una investigación. Fue de día porque ese lugar es muy peligroso, pero no espiritualmente hablando, sino que es peligroso, asalta mucho. Se me abrieron las puertas para realizar este tipo de cosas y ahí fue donde agarré la oportunidad, tomé mi cámara y pues a grabar, ¿no? Y hasta el día de hoy pues ya tengo casi 10 exploraciones urbanas hechas y documentadas en mi canal. Yo no vendo humo. O sea, a diferencia de muchos canales, yo no vendo humo. Yo si encuentro algo, lo encuentro. Si no lo encuentro, yo lo digo, miren, aquí no hay nada. O sea, yo digo las cosas tal cual. Y lo que yo hago es algo que muchos canales no hacen.
Yo trato a mi espectador, a quien está viendo, como que anda conmigo. Yo quiero que vivas esa experiencia conmigo en el cada video. Por eso les digo, mira para allá, acompáñeme para acá. Yo eso es lo que intento hacerlo. Y ahora que pues, me están ayudando con la cámara, si te das cuenta, mis últimos videos ya se ven mejor, pero porque antes yo andaba con la cámara así. O sea, yo andaba grabándome así y tenía que grabarme así, es porque estaba solo. Me di cuenta que yo necesitaba ayuda, entonces ya tengo a alguien que me anda ayudando. El equipo de investigación del Julio López está empezando a armar y somos dos personas, ¿correcto? Entonces ya se puede ver la diferencia de cada video, pero lo que me dices es muy, muy cierto. Hay que estar preparado, hay que tener un nivel de valentía, de coraje, de espiritualidad para poder realizar este tipo de trabajos. Esto Exacto. lo viviste en el Museo del Ferrocarril, incluso ahí hay un vagón, creo que era de Jorge Ubico, que donde está la silla donde él viajaba, que también está muy cargada de energía. Por cuenta. Dicen que hay muchas leyendas en ese vagón, es decir, ahí hablan de todo, la verdad. Yo incluso, lástima que ese video lo perdimos por ciertas situaciones en el amor que tenía. En ese entonces la otra persona que nos acompañó fue una... Ah, que no, no tuyo. Ni modo, pero logramos grabar algo en el vagón y cada vez se captaba una sombra. En ese vagón es muy famoso el vagón presidencial, no sé si es el de Rafael Carrera, pero dicen que ahí espantan. También ahí hay tantos mitos. Ir a un museo es lo bonito. En el museo siempre van a haber cosas donde posiblemente pueden tener algo apegado. Si hay energías, las energías se podrían apegar. Nunca sabemos si hasta este peluche puede tener una energía. Yo siempre le he dicho, los Warren, los famosos investigadores paranormales, los Warren que tienen en el Museo Annabelle, ellos lo han dicho, incluso Lorraine Warren logró hacer un exorcismo a un piano y hasta ella lo documentó como el primer exorcismo a un objeto existente en la historia, lo cual pueda que sí, los objetos también podrían tener apego. Es como que si a mí me gustara este peluche, yo ya no estoy y mi espíritu, pues yo tenía tanto apego a esto que es lo que me mantiene en algún momento como conectado a este plano, del plano astral al plano terrenal. Pero para eso creo que faltan muchas, muchas investigaciones más. Espero ahí sigas documentando, Julio, porque definitivamente esos videos yo no me los pierdo. Es más, yo siempre los pongo a las 3 de la mañana. O sea, correcto. Fíjate que sí, es un más terror. E incluso ahorita, como bien lo sabes, tengo el evento de 30, entonces la gente va a poder vivir una experiencia. Yo quiero que solo acompáñenme por aquí, aquí está la tumba de acá, la compra. No, van a vivir una experiencia tal cual. O sea, vas a ir y vas a usar un aparato como esto, vas a cargar tu cámara, vamos a usar la cámara tipo Kinect, vamos a hacer sesión de Spirit Box dentro del cementerio. Yo en el lugar donde voy a estar, o sea, por decirte, somos un equipo y yo voy a tener una estación, por decirlo así, voy a usar Spirit Box definitivamente. Entonces, esperamos tener después. Yo quiero que la gente viva eso junto a mí, o sea, que miren que no es que yo me lo estoy inventando. Pero bueno, Luna, muchísimas gracias, Luna. Como siempre, sos bienvenido en el canal. Otra pregunta antes de cortar. ¿La fotografía de la que me hablas, la tenés todavía? Sí, la puedo subir a mi red. Si querés, igual siempre... Okay, da tu red rapidito para que la gente vaya a ver tu cuenta y que puedan ver esa fotografía que decís. Sí, como @lunamartialarts. O Luna Martial Arts, que es como Luna Artes Marciales, pero en inglés, Luna Martial Arts, @LunaMartialArts, en Instagram la voy a subir, voy a etiquetar a Julio López, y pues disfruten con él esta experiencia de lo paranormal el día 30, yo ya estuve con él en una expedición, que cabal vamos a cumplir 2 años de ese video de estar en el Cementerio General, una expedición que estuvo muy buena. Una más, que tal vez en un futuro vamos a volver a hacer. Definitivo, porque estuvo bonita esa experiencia. Si quieren vivirlo, pues ahí tienen el de Julio López, tiene conocimiento de todo, creo que hasta mira una piedra y sabe la historia de la piedra, es lo bueno de vos, brother. Puedo deducir que se aprende, definitivo, se aprende mucho. Perfecto, Luna, muchísimas gracias. Un abrazo ahí a tu casa, saludos a tu mamá y chilero. Gracias, vamos a ver si nos tenemos esta semana y me invitas a unas cervezas y me das el fantasmita que va a estar aquí la próxima semana. Se los prometo que la próxima semana va a estar acá. Perfecto, Luna. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que estés bien. Chao. Pues entonces, Legión, les voy a comentar. Vamos a leer comentarios. Tengo aquí una historia porque hay una persona que no pudo estar en el sprint, pero me acaba de mandar su historia.
y la vamos a leer en un momento. Dice Brancastel, dale, si quiero escuchar, perfecto. Dice Wolf Cry, a ver, dice, si alguien más quiere entrar al stream, ya tienen el enlace aquí abajo para que me escriban vía WhatsApp y les mando para que puedan entrar. Si no tienen historia y solamente quieren platicar de alguna temática siempre enfocado a lo paranormal, lo pueden hacer. Esa, de eso se trata esta noche. Ya vamos sobre la hora 12 minutos. Saben que estos streams trato de hacerlos cortos, entonces aprovechemos un poquito el tiempo. Tremendo nombre, está chido, dice Wolf Cry, correcto. Eduardo, gracias, pensé mucho subir videos, pero está abandonado ese proyecto. Si los, mira, les voy a comentar, aquí hay un comentario. Si ustedes tienen este tipo de contenido, súbanlo, porque ustedes no saben quién lo puede estar viendo. Hay muchos videos que yo les he compartido en mi canal, que las vistas son de 100 vistas, 50 vistas, pero el video no tiene desperdicio, entonces yo lo uso en mi canal. En todos mis videos recopilatorios, por si no se han dado cuenta, en la descripción siempre dejo el enlace dándole crédito al creador. Esto es para que si ustedes les gustó el video y quieren saber más de él, puedan ir a la fuente original del video y puedan ver el video tal cual se subió. Entonces, si tienen contenido, súbanlo. Ustedes no se imaginan cuánto nos ayudan a nosotros los creadores de contenido paranormal tener ese contenido en YouTube. Dice Yesenia Ramírez, hola Julio, ¿qué tal Yesenia? Me gusta saludarte. ¿Cómo se llama el video que citas para ir a verlo? No sé cuál todo, brother, pero el sombrerón se llama Perseguida por el sombrerón, creo que se llama por el sombrerón el Julio López y segurito te aparece. Dice, jugando con el demonio, te dejo Julio, tengo que hacer una limpia a una casa pagada de demonios. Saludos, suerte, híjole. Suerte con eso, brother, ojalá y todo te salga bien. Sí, espero hacerlo el año que viene, por no tener tiempo, no avanzo. Vamos a ver. Déjeme ver. ¿Qué onda, Julio? ¿Se puede hacer spam? Fíjate que tengo un cuate que hace videos así como los tuyos. ¿Puedo promocionar su canal? Todo lo contrario, brother. Por supuesto que puedes hacer spam, solamente que YouTube, al ver que tú pones un enlace aquí abajo, automáticamente bloquea el comentario y me lo manda a la bandeja de no vistos. Entonces, si tu amigo quiere entrar y dar a conocer su canal y platiquemos de temática paranormal, yo no tengo problema. Entre más creadores de contenido de temática paranormal seamos, por mí es mejor. Ya pronto la escucharán, dice Fernando. Sí, ahorita la vamos a leer, Fernando. Ojalá el canal de La Hora de las Ánimas participe. Recuerdo que comenta que en su casa ha tenido varias experiencias paranormales. Saludos, Julio Sama. Gracias, Cintia, por esa donación de 50 pesos mexicanos. Un abrazo. Julio, creo que está conectado. Si quiere entrar, pues él sabe que es más que bienvenido a mi canal. Saludos desde la primera de julio, zona 5, dice Ernesto Pañagua, un abrazo. Miguel López, buenas noches, ¿qué tal? Miguel López, otro miembro del canal que también mira los videos un día antes. Yo tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Definitivamente, mi hermano, eso sí tiene que ser. Ernesto Pañagua, oye, Julio, ¿cuándo escoges moderadores? Eduardo, sí voy a escoger moderadores, definitivamente, pero cuando los stream ya esté sobrepasando los 100 espectadores. Ahorita yo los puedo gestionar, no tengo ningún problema, pero conforme el canal vaya creciendo, sí pienso tener moderadores en el canal. Entonces, entre más seamos, más rapidito estamos de eso. Llevamos 55 likes, 35 personas. Regálenme su like a quien no lo ha hecho, señores. The Attic of Rothenberg. Brother, saludos, llegando a casa y viéndolo. Gracias, brother, por estar conectado. Sí, ya recuerdo, sí lo vi, muchas gracias, más historias así, me dice Brancaster. Tengo una historia acá que me la envió Fernando, sí, correcto, Fernando me la envió, vamos a leerla. Dice, permítame. Dice así la historia. Un día bastante normal, yo estaba de visita en la casa de mi abuela, pero había algo que me inquietaba mucho. Había al lado de la casa un gran y enorme río y se podía bañar ahí. Y como era de costumbre, mi primo y yo nos metíamos al río a jugar. Pero un día nublado, mi primo y yo escuchamos los gritos de mi abuela pidiendo auxilio porque se estaba ahogando. No lo pensamos dos veces, él y yo salimos a rescatarla, pero al llegar allá solo vimos una sombra negra escondida entre los arbustos. Salimos corriendo y así pasaron dos noches que escuchamos a mi abuela pidiendo auxilio, pero no había nada. Pero la tercera vez que fuimos a ver qué pasaba, vimos a dos sombras haciendo algo extraño y señalando al cuarto donde vivía mi abuela. Y cuando llegamos la mañana, vimos a mi abuela muerta en el río.
Pero lo más extraño es que a pesar que investigaron para ver cómo murió, nunca encontraron una explicación. Y lo más curioso, solo mi primo y yo sabimos lo que sucedió. Muy buena tu historia, brother. Yo creo que más que es una anécdota la que te sucedió. Si es verídica, no sé si es verídica, si me lo puedes poner aquí, si te pasó, si fue así, pues de repente era algo que te estaba avisando con respecto a lo de tu abuelita. Espero que esté bien. Misionero, bueno, no hay... Permítame que tengo acá a alguien más conectado. Si quieres, me puedes... si puedes conectar, comentarme si fue verídica esta historia, porque la verdad, eso de que... Porque siempre las sombras se han vinculado a cosas negativas. Entonces, el hecho de que esta sombra... te estuviera avisando lo que pasó, o te estaba avisando lo que iba a hacer, o en realidad, no sé, no sabría qué decirte. Fernando, sí, y fue algo muy escalofriante, sí fue real, me está diciendo. La verdad, sí, bastante, bastante aterrador lo que te sucedió. Tengo a otra persona aquí conectada que, permítame un minuto, vamos a hacerla entrar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Yo te escucho perfectamente, brother. Desde aquí estamos. Les voy a comentar, Luis se comunicó conmigo también vía WhatsApp y me está comentando que él es un elder, él es un misionero mormón y varios misioneros pues de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días vivieron un hecho bastante peculiar. Me sorprende, fíjate, Luis, porque yo creo que los elders... viven de primera mano lo que es el don de lenguas, ver espíritus, ese tipo de cosas, incluso en el templo creo que tienen ese tipo de experiencias, pero ustedes lo miran como una bendición. Entonces, contame, Luis, ¿qué es lo que te perturbó? Bueno, en realidad, fíjate que nosotros no somos muy así, y para ser claros, yo soy ex misionero, o sea, no soy misionero activo ahora, sino que lo fui. Esa es una experiencia pasada. Sí, exactamente. Bueno, entonces, mira, te comento qué fue lo que pasó. Fíjate que había una vez una jovencita que tenía sus problemas. Yo te comento, fíjate que yo soy bastante escéptico porque yo me crié en una familia bastante científica, por así decirlo. Mi hermana sí, era doctora. Explicación para todo. O sea, exactamente. De vez se cree. Sí, mi hermana era doctora y toda la situación, y había una jovencita que asistía a la iglesia que tenía sus problemas. Te soy sincero, a mí toda la vida me pareció que ella lo que tenía era una enfermedad mental. O sea, según el conocimiento que yo tengo, sus actitudes y su patología eran de alguien que tiene una enfermedad mental, ¿vamos? Esquizofrenia, quizá, algo así. Probablemente, sí, probablemente. O sea, tenía comportamientos típicos de una persona que padece esquizofrenia o algo parecido. O sea, se golpeaba, se autolaceraba, tenía ecolalia, o sea, repetía lo que escuchaba decir a otras personas, etcétera, ¿vamos? Entonces, a mí realmente nunca me llamó demasiado la atención, ¿va? O sea, yo solo la miraba y ya, punto, ¿va? Pero fíjate que en una ocasión, sí llamaron a un par de compañeros míos. Esto no lo viví yo de primera mano, sino que fueron unos compañeros, vaos, que a ellos les pidieron ayuda. Porque fíjate que ella pues siempre tenía actitudes, siempre fue como agresiva y todo eso. Pero fíjate que en una... Yo no sé qué tan explícito puedo ser con lo que voy a contar, va vos, porque es no, algo... No te preocupes, es mi canal, ya asumo la responsabilidad. Va, nítido. Fíjate vos de que la chava intentó asfixiar a su hermano menor con una almohada, va vos. Entonces ahí los padres sí ya pegaron el grito en el cielo, va vos. O sea, de todas las actitudes que ella había tomado, pues... Eso sí está en otro nivel, vaos. Sí, no, claro, eso ya estamos hablando de incluso un delito.
Exactamente, ¿va? Yo no sé qué tan, si eso era intencionado o no, bueno, no sé, vamos, no me quiero meter a hablar de eso, pero cuando eso sucedió, de que la chava intentó asfixiar a su hermano con una almohada, los padres pues buscaron la ayuda que pudieron recibir, vamos. Entonces, los padres siempre pensaron que ella estaba endemoniada o algo así, y llamaron a unos compañeros nuestros, vamos. Pues fíjate que llegaron aquellos y le empezaron a dar una bendición, vamos. Pero fíjate que lo gracioso es que en el proceso, lo normal, vamos, es que la persona pues simplemente se quede quieta, porque estas bendiciones es algo que los elders hacen mucho, vamos. Sí, ellos Como siempre cargan su cuando. aceite para pedir ese tipo de cosas, ¿verdad? Es Exactamente. como en su llavero, lo cargan así pequeñito. Sí, es pequeñito y son gotitas nada más, Es vamos. así porque la gente pensará que se echa un montón de aceite, no, son gotas las que se utilizan en este tipo de Cabal, cosas. son gotitas y lo normal es que te llamen porque alguien está enfermo o algo por el estilo, Correcto. no porque alguien quiso matar a su hermano, vamos. Sí, o sea, es Entonces. lo. Para una bendición, digamos, una bendición, o como decís bien, una enfermedad, pero ya algo así tan fuerte espiritualmente hablando, no sé qué reacción tomaron los élderes, contame. Cabal, bueno, pues fíjate que la cuestión es que lo normal es que la gente pues simplemente acepta la bendición, vamos, se les pone las manos en la cabeza y tal. Fíjate que con esta chava sí hubo problema, ¿va? O sea, en un principio, o sea, solamente se movía y tocaba regresarla a su lugar, vamos, mantenerla sentada al principio fue difícil, pero conforme fue escalando la situación, o sea, conforme fue pasando el tiempo, la muchacha se puso así más violenta, vamos, al punto al que, pues a mí me parece increíble y de hecho, como te digo, yo soy bastante escéptico y a mí me tocó conocer del tema y documentarlo porque agredió a los misioneros, vamos. Pero fíjate que lo que me pareció interesante es que para ser una patoja como de unos 15 años por ahí, las Mira. cosas no cuadran, babos, porque Sí, fíjate porque que los élderes según. son jóvenes, fuertes, digamos. Sí, vos, si uno era un gringón así, de esos de casi 2 metros, babos, y fíjate que de acuerdo al testimonio del otro misionero, la chava lo levantó, así con los dos brazos lo levantó y lo tiró al otro lado del cuarto, babos. Y al otro le pegó en la nariz y le quebró la nariz, va, vos, de una trompada, fíjate. Lo gracioso es que, como a mí me tocó llevarlos al hospital y todo eso, los doctores dicen que las heridas coinciden con el reporte de los misioneros, va, vos. Y el misionero latino me dice: mira, o sea, mi compañero pesa como casi 300 libras, va, vos. Es O sea, gringo. cabal, o sea, era un gringo que jugaba fútbol americano, vamos, o sea, era un mastodonte así, gigante, musculoso, mano, y la chava lo levantó y lo aventó, vamos. Al final, yo no sé con ella qué pasó ni nada, pero sí, vamos, esa es la experiencia de la que yo tengo conocimiento que me gustaría platicar con vos porque para mí nunca ha tenido sentido, vamos. Fíjate que me sorprende, la verdad. Yo tengo mucho respeto por la Iglesia de Jesucristo de los Santos. Yo tuve amigos dentro de la iglesia. Yo asistí a la iglesia, yo fui miembro durante 2 años hasta el día de hoy. Por eso es que sí conozco el tema, por eso lo mastico, vamos. Hasta el día de hoy tengo amigos dentro de la iglesia. Te digo, platico con élderes todos los días, me llevo muy bien con ellos. Y lo que decís es muy cierto. Para ser un elder, la gente no sabe que tienen que tener una preparación espiritual que se lleva primero desde hace 4 años, cuando levantan tempranito a estudiar la Biblia, a leer la Doctrinas y Convenios, la Perla de Gran Precio. O sea, es un trabajo espiritual. Entonces las personas andan preparadas espiritual y físicamente, porque caminan mucho, es muy desgastante eso. Entonces, que venga una niña tan pequeña y que venga con un elder grandísimo y solamente lo empuje, obviamente está fuera de la regla, ¿correcto? Eso no puede pasar. Posiblemente la chica haya tenido alguna enfermedad, como bien lo decís, mental. Lo que no coincide es el nivel de fuerza
que ella tenía, y justamente que los haya agredido cuando fueron a hacerle la bendición. No sé si llamarlo exorcismo, o no sé qué me dirás, si era un exorcismo como tal, porque yo creo que un elder no tiene esa potestad de poderlo realizar. Pues fíjate vos de que, es que yo no lo llamaría exorcismo como tal, vaos, o sea, mira, para empezar, este tema es bastante raro dentro de la iglesia, vos que sabes, va, o sea, es algo que casi, se tuvo casi que documentar, no solo pasó, sino que está documentado. Sí, está documentado. Está dentro de los archivos de la iglesia. Pues fíjate que esa es la cuestión, o sea, los padres nos pidieron, mire, denle una bendición, va, porque este último acontecimiento sí estuvo muy grueso, ¿va? No, y sí. Estamos muy preocupados por nuestra hija, y fíjate que eso fue lo que sucedió, ¿va? Yo al caso, yo ya no le di más seguimiento, o sea, para mí ahí murió la cosa, no sé qué pasó después, pero sí es algo que hasta la fecha, y yo sigo pensando, bueno, ¿y qué pasó acá? Te dejó con la duda, o sea, te dejó con la incógnita. ¿Eso hace sí, cuánto fue, Luis, más o menos? Fue por ahí, por el año 2007, por ahí, más o menos, hace como 14 sí, años ya. Ya fue hace ratito, pero sí es algo bastante marcado. Fíjate que yo, aparte de eso, mi familia como tal, o sea, mi familia de parte de mi papá, son cristianos evangélicos. Y también dentro de la iglesia cristiana evangélica se han visto cosas muy similares. Incluso mi papá me contaba de que mi abuelo hizo una vez un exorcismo, llamémoslo así, de una niña que estaba poseída y ella vomitó un patito de hule, de esos ochenteros, de esos duros, ¿vamos? Entonces, sí hay cosas que están fuera de la comprensión humana, que no sabemos cómo pasó y posiblemente nunca vamos a poder explicar qué fue lo que sucedió ahí. Ahorita, pues, recordate que para el Vaticano, la Iglesia Católica como tal, no ordena hacer exorcismo solo que alguien llegue y diga, miren, es que mi hijo está poseído, sino que se lleva un estudio para descartar lo que bien me decís vos, que son las enfermedades mentales, la esquizofrenia, ese tipo de enfermedades, las descartan, y hasta de último viene, bueno, hagamos un exorcismo, y no lo puede hacer cualquier padre, es alguien ordenado. Dentro de la iglesia de los santos de los últimos días, también existen rubros de personas que pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, ahí sí que me dejas también con la incógnita, que yo creo que nunca vamos a saber qué fue lo que sucedió. Cuando hay personas poseídas, me han comentado que tienen demasiada fuerza para agredir a alguien, para dañarlo, e incluso se han visto personas levitar, personas que saben la vida de otro sin siquiera conocerla, cosas que están muy fuera. O sea, cuando miran las películas, está muy, muy elevado a lo que en realidad es, pero no está tan alejado a lo que sí sucede en la vida real, pero son casos muy puntuales, justamente como el que me estás contando, Luis. Ah, yo creo que se me desconectó. Luis, ¿estarás por ahí? No, aquí estoy. Ah, va, como te digo, o sea, es algo que pues sí tendríamos que ver qué fue lo que sucedió, cómo fue que terminó el caso, si de repente la iglesia sí ordenó exorcismo como tal, porque igual un exorcismo no solamente venir y bueno, ya oro por vos y ya sos libre, sino que eso lleva, hay que estarlo haciendo constantemente, hay que llegar, hablar con la persona, orar por ella y trabajarla constantemente, incluso es un trabajo que puede durar años. O sea, un exorcismo no es solo una vez y ya, sino que es algo que puede durar muchos años. Espero de corazón que la familia de esta chica pues esté bien y que ella ya haya sobrepasado eso, si fue una enfermedad mental, pues la haya sabido sobrellevar. Si fue otra cosa, pues ojalá que también pues se haya podido liberar de eso mismo. Luis, una historia bastante, bastante impactante lo que me contás. La verdad, la primera vez que me cuentan una historia de un exorcismo como tal. Pues, como te digo, no estoy seguro que haya sido un exorcismo como tal. Lo que primero te viene a la mente cuando me contás la historia. Pues sí, vamos, es que ese es el conflicto que tengo, ¿me entendés? O sea, como te digo, o sea, yo toda la vida lo vi como una enfermedad mental y yo pensaba, pues, ¿para qué me va a llamar a mí? O sea, vaya con el psiquiatra, ¿no? O sea, es que le den su medicina y tal, pero un tratamiento, un psicólogo, un psiquiatra.
Exactamente, o sea, llame a un académico y que el académico se encargue. Eso fue lo que a mí me hubiera gustado decirle a la familia, pero a la vez no hay que ser irrespetuoso, ¿me entendés? O sea, ellos te pidieron a vos tu ayuda. Sí. Y batearlos así hubiera sido totalmente abusivo a vos. Pero, o sea, la experiencia fue la que me voló la cabeza, vamos. ¿Qué lógica tiene eso, vamos? Ajá, sí, cabal, fíjate. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haberme contado esa tu historia. La primera, mira, he escuchado historias de miembros de la iglesia que son bastante, bastante peculiares, pero la tuya ahorita le ganó a muchas que ya me habían contado. Sería de analizar el caso bien, bien. Si yo de repente tengo alguna deducción o viendo casos, tengo alguna respuesta más o menos, yo aquí ya tengo tu número y podemos seguir en contacto. El número de WhatsApp que está ahí es el del canal y podemos seguir platicando al respecto del tema. Y siempre serás bienvenido aquí a este canal, Luis. Muchísimas gracias por haber contado tu historia. Está bueno, pues. Buena onda por invitarme y ahí casaqueamos. Ahí estamos, Luis. Muchísimas gracias. Y créeme lo que sí. Todavía sos miembro de la iglesia, me imagino. Simón. Perfecto, brother. Dale ahí, créeme lo que yo admiro mucho el trabajo que los mormones realizan, que ahí sí, como decía el Elder, que es que justamente se llamaba Elder López, me decía, a nosotros nos dicen mormones de cariñito, pero sí somos de la iglesia de Jesucristo. Yo los quiero mucho, admiro mucho su trabajo, y cuando tengo la oportunidad platico con ustedes, y pues muchísimas gracias por haber estado aquí, brother. Simón, buena onda, pues, ahí se hace lo que se puede y dale para adelante. Muchísimas gracias, brother. Que tengas buena noche. Bueno, pues, órale. Una historia bastante, bastante creepy, porque yo casi no he hablado acerca de personas poseídas en el canal. ¿Por qué? Porque hay muchas historias muy buenas al respecto, pero que la verdad dejan mucho en duda. Como bien lo dijo Luis, no hay manera de comprobar si una persona de verdad estuvo poseída como tal. No es como en las películas nos lo quieren enseñar. Es una verdad muy distinta. Pues nada, gracias a Luis por haberse conectado acá. Si alguno de ustedes tiene alguna historia que quiera hacerme llegar, recuérdense que mis redes están todas, lo que es Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, en todas aparezco como Soy el Julio López, e incluso en TikTok e Instagram subo video diario. Diario, diario, ven un video nuevo mío, corto, pero ahí está. Entonces, Legión, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche. Yo sabía que se iba a poner interesante esto y la verdad me gusta mucho lo que hemos logrado con estas cuatro personas que me contaron su historia. Tenía más invitados esta noche, pero creo que no van a poder pasar por tiempo. Incluso ya no se conectaron. Voy a leer los últimos comentarios. Si tienen alguna pregunta con respecto al evento que voy a tener o respecto al canal, pueden hacerla acá. Ustedes saben que yo les contesto inmediatamente. Dice, a mí me contaron una historia muy parecida a la que cuenta Luis. Me la contó un profesor cristiano y se dio en un convento, un hospital mental. Hospital mental. ¿Me la puedes contar, Castel? Mándamela aquí al WhatsApp y si no quieres aparecer contándomela, yo con mucho gusto la leo, así como leí la de Fernando. Sensei Luna, interesante, eso puede ser psicológico o algo más allá a ello. A veces se podría tomar como algo de la parapsicología, correcto, Luna, yo creo que se me escapó ese detalle y que podría ser de parapsicología. He tenido amigos de varias iglesias que les sucede esto, dicen que a la persona le da una fuerza sobrenatural. Ya también he escuchado al respecto de ese tema. A esa persona que me contaron se le metió un demonio y empezó a hablar en hebreo con voz gruesa, dice, sí, correcto, eso suele suceder también. Es terrorífico, pero el emoji me dio risa, dice. Felicidades por casi 51,000 seguidores, dice Charlie Logar. Gracias, brother. Ya estamos a 20 subs para llegar a 51,000, pero estamos a 49,000 de los 100,000. Entonces, compartan el canal, eso me ayuda un montón. Gracias por los 51,000. Si estoy en este número es porque ustedes me ayudan, ustedes comentan, ustedes comparten. El canal del Julio López, Relatos Paranormales, no sería nada sin ustedes. A veces, justamente hoy también, alguien me comentó y le di un corazón y me dice, tan rápido, tú no lees los comentarios, me pusieron. No es que no los lea. YouTube tiene una aplicación muy buena en la cual me avisa inmediatamente cuando llega un comentario y yo los leo todos. Aunque no parezca, yo leo todos sus comentarios. A veces los contesto, a veces que no tengo tiempo, no lo hago.
pero estoy al tanto de todos sus comentarios y todas las críticas positivas y negativas, yo todas las leo. Y de repente el demonio estaba abajo de mi cama, ¿ves? Está chistoso. Es. Wow, tenía fuerza de una chica de 15 años que alguien de 2 metros. Eso es súper raro, imagínate que vaya un guatemalteco, que en general somos de 1,70 aproximadamente. Quizás en otro directo cuente la mía, es muy corta. No hay problema, Wolfram, si quieres contarla ya sea aquí o acá yo te doy el espacio, estamos en el minuto 37, una hora 37, pero si quieres el espacio, yo te lo puedo brindar, simplemente me avisas y con mucho gusto te puedo dar espacio para que puedas contarme tu leyenda paranormal. Ya no tengo más comentarios, solo que me diga Wolf Cry. Les recuerdo que tengo un evento el día 30, si quieren conocer las bases, cómo llegar, lo pueden encontrar en Instagram, lo tengo también en la página de Facebook, no cuesta absolutamente nada. Yo no voy a cobrar nada por el evento. Yo voy a estar ahí para que puedan compartir conmigo, para que puedan conocer al equipo de exploración urbana de Dimensión Paranormal, para que puedan conocer los aparatos que utilicemos. Si ustedes quieren vivir esa experiencia conmigo, son más que bienvenidos el 30 en la antigua Guatemala. Ahí están las bases. O si quieren saberlas, me las pueden decir en los comentarios de este video luego que se haya subido y con mucho gusto les comparto las bases. Dice Wolfcry, no, jaja, me van a regañar, ya están durmiendo mis demás familiares, mejor para la otra ocasión. Sí, es un poquito tarde, brother, pero igual, muchísimas, ahí sí que no queda nada más que pues darle las gracias a todos ustedes por haber estado esta noche en este vivo conmigo nuevamente en esto que es Entre Cuentos y Leyendas. La dinámica de la próxima semana todavía no se las puedo hacer ver, se enterarán. Si quieren que lea más leyendas urbanas, díganme, yo se las voy a leer. Y si no, pues vamos a ver qué otra dinámica. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este en vivo y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos y nos vemos.